Ben, eh boa tarde a todas e todos. Para que non me coñecedes, eu son María Ovelleiro, son directora do do semanario Sermos Galiza. Colaboro con outros medios de comunicación, por exemplo, co Correo Televisión e até hai pouco tamén colaboraba na Radio Galega ata que a dirección do ente público me decidiu cortar a cabeza porque está claro que as mulleres que opinamos somos perigosas. En primeiro lugar, quería agradecerlle unha vez máis a Susana Pedreira e a Diana López Varela que tivesen a ben, que se metesen neste fregado para organizar semellante foro non? Con, 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 con profesionais de, desta categoría. Tamén agradecerlle a Deputación de Pontevedra e ao Concello de Pontevedra o seu apoio, porque sen estas institucións isto non teria sido posible e iso tamén, como teñen apuntado outras relatoras e política, te deu en conta ses aplausos. Ben, eu espero que que esta cita poida consolidarse no calendario galego de cara a outros anos porque é realmente necesario, non que as mulleres teñamos o noso propio espazo e que poidamos empoderarnos nos nos medios de comunicación. Desde aquí tamén me gustaría enviarlle un un saúdo agarimoso a todas as mulleres xornalistas que escribimos en galego, que opinamos en galego. Aquí tivemos esta mañá Aima López Silva, voto en falda que non puide saber alguna, alguna relatora máis neste sentido, porque, vaya, as mulleres que escribimos en galego en Galiza, pois, ao final, sufrimos unha dupla eh, discriminación, unha dupla exclusión, precisamente pola nosa condición de mulleres e tamén pola nosa condición de, de escribirmos en galego, asfixiado como está o galego en todos os medios de comunicación polo castelán. Ben, grazas. Como se puxo de manifesto aquí estes días, eh, o, o, poder dos medios de comunicación está completamente en más dos homes. Hai estudos que sinalan que un 10% tan só das mulleres está a fronte dos, dos medios de comunicación. Eh, unha porcentaxe que no caso de Galiza cae ata, ata o mínimo. Eh, en Galiza, a día doxe, que, que, que se saiba... Tan só está Carme Merelas, que é directora de La Opinión de A Coruña, Eh, no meu caso, directora do, do Semanario Sermos Galiza. Temos hoxe aquí eh, a Ana Pardo de Vera, que é unha das, das directoras dese 10% que, que hai no Estado Español. Ela é directora de, de Público, xa tomou a palabra esta mañá para darnos eh, a benvida deste foro e agora imos te, manter unha conversa non? para que nos conte pois, a que dificultades se enfronta precisamente eh, por ser muller non ao fronte dun, dun medio de comunicación como é público e a vostedes pois eh, convidarles a que esta noite cando cheguen a casa ou en calquera cafetería ou onde, onde sexa que abran o xornal e eh, que miren na mancheta que o, o cadradiño que reservamos nos medios de comunicación para apuntar eh, os principais eh, datos do, do periódico para que vexan até que nivel hai que baixar para topar a primeira muller con, con responsabilidade eh, nese propio medio de comunicación. Non? Eu creo que, que van ficar completamente abralladas e abrallados cando vexan a, a, a nivel o que hai que baixar para, para que haxe unha responsabilidade feminina. Ben, boa tarde, Ana. Eh, en primeiro lugar, quereríamos saber non, por que o xornalismo ten que ser feminino, que o que, o que ti defendes. Sí, bueno, yo soy de, bueno, eh, boas tardes, buenas tardes. Eh, antes de nada, eh, decirte que efectivamente soy muy partidaria de, de, que, de que se hable gallego y de que se le dé el valor que tiene, que es todo ¿no? para, para, para una tierra y para un pueblo como, como el gallego. Eh, yo, desgraciadamente, te lo contaba antes, eh, mi educación en gallego fue muy limitada. En mi casa no se habla gallego, mi madre no sabe hablar gallego, mi padre habla gallego muy bien, pero no lo hablábamos en casa. Yo tenía en, en, en el bachillerato, creo recordar, tenía dos horas de lengua gallega a, a la semana después hice letras puras y tenía literatura gallega, es en un instituto público, tenía literatura Calego. en Lugo estamos hablando, ¿verdad? En Lugo estamos hablando, ha sí, sí. Eh, tenía literatura gallega en cou, quedábamos en castellano. Una cosa absolutamente indescriptible. Entonces yo sí me dediqué a a leer todo el gallego que pude y, y a leer en gallego falo gallego cuando puedo pero no teño a soltura eh, que debería sobre todo porque llevo 20 años viviendo en Madrid eh, a por eso ahora cuando es, es el debate sobre la inmersión lingüística en Cataluña yo digo oh, ojalá hubiéramos tenido inmersión lingüística en, en Galicia para que yo pudiera dominar el gallego como dominan los catalanes mis amigos catalanes el catalán y y el castellano. Dicho esto, el periodismo es feminista, tiene que ser feminista. Es decir, si los periodistas reivindicamos contar una realidad, contar lo que pasa, denunciar los hechos, denunciar las injusticias, denunci eh, proteger a los vulnerables, denunciando lo que les ocurre, eh, destapar eh, los abusos del poder, eh, poner luz eh, donde los poderes quieren poner sombra, ¿cómo se entiende un periodismo? que omite al 51% de la población española que somos las mujeres. Entonces, eso no es periodismo, eso es otra cosa, pero no es periodismo. El periodismo o es feminista o no es periodismo. Eso es así y así lo entendí en cuanto asumí la responsabilidad de directora y en eso estamos, haciendo un diario feminista. Ojo, nos cuesta y, y además hay una tarea educativa. Eh, para la misma redacción, eh, para todos, pero realmente están todos, hombres y mujeres, eh, totalmente concienciados después de, de explicarles los pormenores, lo que es la perspectiva de género en la elaboración de noticias, lo que es la perspectiva de género en la opinión, lo que es la paridad eh, impuesta en un primer momento, como son las cuotas que yo defiendo eh, apasionadamente mientras las mujeres no gocemos de una igualdad real. y el periodismo no puede ser una excepción ni muchísimo menos. Ben, en, en que se percibe o feito de que en este caso ti sexas eh, a directora de un medio de comunicación como é público, ¿no? Falo do día a día da redacción. Bueno, eh, vas, eh, yo supongo eh, que, el, que el funcionamiento es el mismo porque la actualidad diaria, sobre todo en el momento que estamos viviendo, que es sin duda un momento histórico de cambio de ciclo, donde todo está revuelto, confuso, donde hay eh, una, particularmente en este país, luego el, el plano internacional, que también lo está, ¿no? pero, pero me voy a ceñir al ámbito, al ámbito nacional. En un momento en donde estamos, los poderes van por, por un camino paralelo y la ciudadanía va por otro camino, donde se revuelven, ha reventado, buena parte de la crisis social ha reventado por Cataluña en forma de conflicto territorial. También, además del propio independentismo, etcétera. Yo creo que el, el día a día quizá no nos deje eh, no nos permita eh, encontrar esos matices diferenciales que supone el feminismo. Pero, por ejemplo, es, llevamos dos semanas que es una locura. con el tema del del 8 de marzo, ya no solo para el propio periódico en el que como es un acontecimiento histórico y tiene visos además de convertirse en una huelga eh, sin precedentes a nivel internacional, además Eh, pues estamos eh, trabajando en ese día, estamos trabajando en los previos, estamos eh, haciendo una revisión de los 40 años, lo que ha sido eh, la figura del feminismo, todas esas mujeres que han sido absolutamente ninguneadas, ninguneadas en 40 años de democracia. Estamos escarbando en hemerotecas, estamos levantando las alfombras para que realmente nos demos cuenta de la importancia de todo eso. En este momento concreto, en, el día, en un día normal, pongamos cuando pase el 8 de marzo, aunque yo creo que habrá un antes y un después del 8 de marzo, de eso estoy absolutamente convencida. Cuando pase, eh, bueno, se nota en que nosotros mismos tenemos un catálogo, que ya lo hicimos en la etapa de público papel, tenemos un catálogo sobre cómo informar de violencia machista, pero eso solo es una parte. Entonces, hemos ido ampliando. El, el catálogo eh, formacional, educacional, le llamamos nosotros, para informar con perspectiva de género. Eso incluye tanto a las figuras de opinión como a las propias noticias. Porque las fuentes, cada vez que, digo yo, que les digo yo, por ejemplo, haz esta pieza de eh, lo que sea, de política, de lo que sea, y consulta a catedráticos o catedráticas, a expertos. Solo salen hombres. Falábamoslo antes, ¿no? Sí, esa, esa salen que tenemos, ¿no? Eh, como directoras, en este caso, eh, sí. ahora, pues, de, de encargar calquera tema, ¿no? Y, y proponemos pues, que fuentes. consulten... Efectivamente, las fontes, conseguir fontes femininas para que después no aconteza o que llamamos nos así en brincadeira que é o todo pirolos. Sí. Al final, pues, esa página y aparecen... Parece que non hai expertas e que só hai sí. expertos. Entón, ¿A qué crees que se debe esa dificultad? Bueno, se debe porque, porque ocurre, ocurre con todo. O sea, eh, si tú eh, empiezas a mirar los libros de historia, si tú, esto remontándonos a, a tiempos más, más largos, si tú empiezas a mirar los libros de historia, si empiezas a mirar los libros de historia de la ciencia, eh, historia de las religiones, eh, historia de lo que sea, eh, eh, lo que encuentras es básicamente eh, masculino. Y si no, eh, mujeres eh, siempre en un segundo plano. Quiero decir, la relevancia de lo masculino está ahí, no hay referentes femeninos. O sea, hay referentes femeninos, pero son una mínima parte. Es ahora, pero con el esfuerzo de quienes eh, trabajan en ello, de especialistas, hay agencias de comunicación y género que te dan un listado de todas las catedráticas, de todas las expertas científicas, escritoras, etcétera, etcétera, para que los periodistas vayamos a consultar a mujeres y tengamos el 50% de fuentes masculinas y el 50% de fuentes femeninas. ¿Cómo vamos a prescindir de eso? Es que la, la, la objetividad de nuestras noticias va en ello. No podemos prescindir de eso. Preguntabaxe pre, antes, non, no día a día, como era ese eh, ser directora nun medio de comunicación, porque hai estudos universitarios que indican que o feito de, de estarmos as mulleres pois, eh, a fronte dunha dirección dun periódico, a fronte dunha redacción, pois, incide positivamente eh, na visión que se dá das mulleres eh, nos periódicos. Non sei se si estás de acordo con esa... La mujer en general, eh, salvo cuando hablamos de cargos políticos, entrevistas y demás, generalmente sale en, en las noticias de violencia, relacionadas con la violencia. Eh, todos los estudios eh, lo indican, que en la mayor eh, número de noticias de que protagoniza una mujer, sobre todo ahora, desgraciadamente son en términos de violencia, es decir, en páginas de sucesos. Eh, violencia machista, violencia sexual, todas las violencias machistas, porque no es una sola. Eh, por lo demás, bueno, pues poco a poco se va haciendo el esfuerzo de, de tratar de. Lo primero que hay que hacer es denunciar la situación, denunciar la situación, y a partir de ahí reconstruir unas estructuras, porque esto no es casualidad, esto es una estructura basada en lo masculino que ha ignorado completamente lo femenino, y nosotros no solo tenemos que sacar nombres de mujeres, es que tenemos que reconstruir toda una estructura social que está absolutamente amarrada al poder. Y eso cuesta muchísimo, porque las resistencias son enormes. Y ahí es donde lo notas. O sea, yo como directora, vamos a ver, en, en, en España, eh, solo el 11% de los puestos directivos están ocupados por mujeres en los medios de comunicación. El 60%. De las universitarias, eh, perdón, el 60% de estudiantes en las facultades de periodismo son mujeres y más del 50% de media en las redacciones son mujeres. ¿Qué pasa con los puestos directivos? pues pasa que, no se, ceden tan, que el, no se ceden tan fácilmente, porque el patriarcado, el, el poder masculino tiene sus propias estructuras, todo eso le, le supone una serie de privilegios altísimos y no van a renunciar a ellos tan fácilmente. Ese es un tira y afloja, es una batalla diaria. También te digo, hay muchos hombres que dan la batalla, hay muchos hombres que, que dan la batalla. Nosotros el 8 de marzo vamos a sacar un, un especial impreso. Eh, contando un poco estos 40 años, lo que ha sido la historia de, de, del, del feminismo, la aportación, eh, las mujeres ninguneadas, eh, bueno, pues todos los, los hechos más eh, abrumadores eh, eh, relacionados con mujeres, generalmente y desgraciadamente violencia machista, la evolución de lo que ahora ya es sin ninguna duda violencia de género, etcétera, etcétera. Eh, casi todos, las ilustradoras son todas mujeres. No nos ha costado nada encontrarlas, pero apenas apenas aparecen en los periódicos generalistas. Bueno, apenas, yo es que diría que no hay ninguna mujer que haga las viñetas de política como las hacía tan excelentemente el malogrado Forges. No hay ninguna, no hay ninguna. Pero hemos contado con algunos hombres también, como Octavio Salazar, como Miguel Lorente, que son hombres muy muy implicados en la lucha contra la violencia machista y en la lucha en pro de la igualdad. Uh -huh. Falabas agora, non, de, de que o humor gráfico estaba feito por mulleres nese especial que de sacar con motivo do, do 8 de marzo Si, sí, preguntarche... que estuvo aquí va, va a ser unha de las que está, nos ilustre ahí, ahí. <laughs> eh, Quería preguntarche tamén, non, supoño que teredes as mesmas dificultades que nos, por exemplo, para topar eh, mulleres que escriban artigos de, de opinión, non? Sí. Nos sermos en papel, por exemplo, eh, temos máis cantidade de, de mulleres articulistas que de homes que eu creo que iso é algo bastante Infrecuente. Infrecuente Absolutamente excepcional casi. Eh También os te ha costado mucho trabajo, hay semanas de feito en las que las opinadoras son, son mujeres, entonces quería preguntarte, ¿no? ¿A qué crees que se debe esa dificultad de que... Bueno, yo creo que es lo mismo que a la hora de, de elaborar los artículos y buscar las fuentes eh, de información, de análisis, de lo que sea? Eh, hay menos referentes y como hay menos referentes, hay eh, poco a poco va viendo más, pero quiero decir que es que es una parte ínfima de lo que eh, por cada 10 hombres a lo mejor en la televisión cuando cuando en las tertulias, los canutazos, los expertos, salvo en la política que hay más mujeres, eh, por cada diez hombres te sale una mujer nada más. Entonces, cuando un medio automáticamente busca su referente rápidamente, necesitamos eh, opino, opinólogas, entre comillas, sobre esto, sobre lo otro, no las encuentras. Entonces tienes que buscar. Nosotros recurrimos muchas veces a la agencia de comunicación en género, debatimos, buscamos aquí allá, incluso, incluso en, en diarios latinoamericanos. Nos interesa mucho el tema de la violencia machista en, en Latinoamérica, porque pese a que eh, en países como México es una violencia salvaje, El Salvador contra las mujeres y demás, eh, allí hay un activismo eh, brutal, y creo que aquí no lo estamos contando. Uh -huh. Eh ben, tamén quería preguntarche polo uso da da linguaxe inclusiva, non? Sí. Como como resolvedes eh porque en eh, moitas veces, bueno, nas nas facultades de de ciencias da comunicación apréndesenos que que debemos de de optar pola economía da da a linguaxe, linguaxe sí. eh bueno, temos visto, non, os saídas de de machos da da Real Academia Española, no caso a nivel estatal, en contra da da linguaxe inclusiva. Quería saber eh como opta público pois por eh Por también achegar a esa perspectiva de género a nivel do uso del lenguaje. Nosotros utilizamos el lenguaje inclusivo más que utilizar el masculino y femenino, los dos. Utilizamos el lenguaje inclusivo que eh, cuenta muy bien una guía que tiene la Diputación de Pontevedra, que ayer me miré por la noche y que está completísima. Por ejemplo, en lugar de trabajadores y trabajadoras, el personal. Eso exige un valor añadido de esfuerzo y de aprendizaje, obviamente, pero es que en eso estamos, ¿no? Así que me voy a llevar la guía, Carmela, a la redacción de público y la voy a repartir a todos los redactores, la voy a tener allí como referencia y decirles. Señores, miren qué fácil nos lo van a poner ahora, porque me parece fundamental, me parece fundamental. Y no se trata tanto de estar repitiendo señores y señoras, eh, trabajadores y trabajadores, que de momento hay que hacerlo. Yo, eh, personalmente, en mis artículos siempre escribo los-as eh, o las-os, pero como forma de, oiga, de advertencia de oigan, que el lenguaje está completamente masculinizado. Y los señores de la Real Academia, a ver, que en la Real Academia está Arturo Pérez Reverte, Javier Marías, Juan Luis Tebrián. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ben, antes de iniciarmos xa as preguntas do do público, eh quería saber tamén se na túa condición de xornalista, de xornalista ao longo de, da túa traxectoria sufriches en algún momento pois algún tipo de de machismo, alguna situación eh de menosprezo polo feito de de ser muller? Que, no que voy, voy, a, no voy a, lo contaba antes Celia, no voy a lanzar la carcajada de Sharon Stone cuando, lo he, cuando le preguntaron: ¿Usted ha sufrido alguna vez eh, o ha presenciado algún caso de acoso sexual en el cine? Y se me puso a reír, claro, porque era una pregunta. Todas las mujeres, sin excepción, hemos sufrido violencia machista y acoso sexual. Y la que, la, la que lo niegue es que no se ha enterado. Es que no se ha enterado. Todas las mujeres. Pero bueno, yo ayer estoy leyendo un libro, un libro muy bueno, que me gusta, de Mary Bird, que es una, una mujer excepcional, y habla del síndrome Trix. Y voy a explicar cuál es, porque yo creo que lo resume fácilmente, y así te resumo todas las situaciones que desde, desde que asumía la dirección y de público y ya antes he sufrido. Eh, la señora Trix es el personaje de una viñeta de la humorista gráfica Rihanna Duncan que es quien mejor captó el ambiente machista de una sala de juntas en la que podrían estar reunidos hoy mismo los directivos de los principales medios de comunicación españoles, como mínimo. Y me recuerda, por ejemplo, a una, a una comida que tuve hace poco, eh, éramos unas nueve personas con un embajador muy destacado latinoamericano eh, de directivos de comunicación y éramos nueve y hombres y yo. Y entonces el embajador decidió que, porque era la única mujer, me tenía que sentar a su lado por, por imposición y además no se sentó él hasta que mis glúteos estaban perfectamente colocados en la silla. Con lo cual era una situación absolutamente, pues claro, yo miraba y decía, aquí está el retrato, pero sigo con la señora Trix. Está la señora Trix sentada a la mesa de la sala de juntas junto a cinco hombres con corbata. Está sentada la última, es decir en la reunión, hay dos, hay dos y aquí la señora Trix. Cuando entonces eh, está sentada la última y se tiene que inclinar bien para hacerse oír y hacer una propuesta que tiene ella sobre los temas que se están tratando. Entonces la hacen, le escuchan en perfecto silencio. Cuando ha terminado de hablar el hombre que ocupa la, ca la cabecera de la mesa, el que preside la reunión, dice en alto, "Es una excelente propuesta, señorita Tricks. Quizás alguno de los hombres aquí presentes quiera hacerla. Pues esa situación, así de veces. O sea, es muy complicado hablar en reuniones donde solo hay directivos. Y ahora, claro, es que la mayoría de mis homólogos. Eh, la mayoría, bueno, menos eh, Monse Domínguez, mi queridísima Monse Domínguez, que es una, es una leona eh, directora del Huffington Post y, y poco más. Es que no, no, no tenemos nada. no tenemos nada. Bueno, pues esas, esa situación así de veces. Y eso no puede ser. Quiero más directoras en las reuniones que yo tenga con los directivos de medios de comunicación. ¿Y cómo crees que, que puede conseguirse eso que parece una utopía? Bueno, eh, sin ninguna duda, apelando a la responsabilidad de, los, de las empresas. Yo estoy muy agradecida porque los dueños, que son dos nada más, tampoco es que tuvieran que hacer la gran junta de accionistas, eh, me, me eligieran, me eligieran eh, directora de público, además en, en un momento tan apasionante para, contar, para contarlo y estoy muy agradecida. Obviamente se, eh, os podéis imaginar la cantidad de, de, de halagos, entre comillas, que he recibido por haber sido elegida directora por dos señores muy ricos los dos. De todo tipo. Lo peor que os estáis imaginando, 508 veces. Nunca he silenciado a tanta gente en Twitter como cuando me hicieron directora de público. Es tremendo. Pero yo adelante con esto porque es un privilegio, una oportunidad. Y además, lo primero que pensé es, pues ahora vas a pedir que haya más directoras todos los días. Por pesada, todos los días voy a estar ahí pidiendo. Necesitamos mujeres en los puestos directivos. necesitamos mujer. Lo primero que hice fue elegir a una codirectora conmigo. Muy bien. Eh, abrimos agora a quenda de, de palabras para o público. No sé quién quiere hacer alguna pregunta. Buenas noches, a ver, si intento, hola. Hola, a ver si intento no liarme mucho. Yo soy periodista también, ahora no ejerzo como tal, pero empecé hace 22 años en el mundo del periodismo deportivo, además, os, o sea que os podéis imaginar lo complicado que era para una chica hace 22 años trabajar en un mundo, en un mundo de, de hombres. Celita. Sí, eh, horroroso, pero bueno, eh, sí es cierto que he sido criada por mujeres muy valientes y muy fuertes, aquí tengo a, a mi madre. Eh, y bueno, pues gracias a eso también he, he tenido la fortaleza para seguir adelante y luchar día a día porque era una lucha continua. Sí, es cierto que la tenía un poco olvidada porque llevo ya un tiempo sin, sin ejercer en este mundo machista de, de, de los deportes, pero estos días he estado en Barcelona en el Mobile World Congress participando en un evento además de, moviliza de movilización, de visibilización de mujeres en la tecnología, sí. Women Up, súper interesante. He venido hiper emocionada y estoy totalmente de acuerdo con Fernanda Tavares que yo creo que de esta BYE. eh con un de, esta de este yo estoy convencidísima de mí sobre todo también con eventos como 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 el de este de, de este tipo sí es cierto que yo creo que debería de haber hombres escuchando todo este tipo de cosas debería de haber hombres en el evento del otro día del Women Up Pero bueno, poco a poco. Eh, lo que yo quería decir es que eh, la conclusión que he sacado de tanto el movimiento del otro día como lo de esto es que para mí lo fundamental, aparte de la implicación de las instituciones, eso es súper evidente, para mí también es fundamental la educación. Pero no la educación, bueno, la hablabas tú esta mañana, sí. no solo en los coles, sino en las casas. A mí es donde es, me parece fundamental. No solo de las madres, sino de los padres. Y no solo a las, a las niñas, sino a los niños. Pues es que, y en el caso de, de, tu reciente, bueno, de tu nombramiento como directora ahora lo decías, y además eso es mi pregunta que te han nombrado dos hombres. Necesitamos hombres valientes de momento para esto, ¿no? Además mujeres valientes evidentemente eh, las necesitamos porque hay que ser muy valientes para asumir este tipo de cargos, pero necesitamos a hombres valientes para que nos nombren. Por supuesto. Es que es fundamental. Es que si no no podemos, si no no podemos teniendo en cuenta que partimos de estructuras masculinizadas completamente. Si esos hombres no dan el paso adelante para nombrarnos y atrás para cedernos los puestos, no podemos. Necesitamos su complicidad, pero no la vamos a tener siempre. Por lo tanto, también abogo por leyes e implicación de las políticas públicas. Necesitamos que nos abran las puertas y cuando estemos ahí, podemos ser mejores o peores, pero estaremos ahí como ellos, que son mejores o peores. Hola Ana, yo te quería Hola. preguntar a ti como directora. Ayer hablaba Elisa Beni de eh, hacer pasillos y de aquel partido de fútbol en el que el becario conoce al director. Tú eh, como directora, ¿cómo tomas las decisiones a la hora de eh, pues decidir un ascenso? <laughs> Depende de cada caso. Primero, eh, me tienen que decir que puedo ampliar plantilla. Eh, si, tengo que, mmm, si alguien no me funciona en ese puesto, eh, eh, no le nunca, jamás eh, se le echa, jamás se le intenta primero se le intenta mover a otros puestos para ver si funciona muy bien, oiga, porque no todos servimos para todo, o sea, quiero decir hay gente que es muy mala para mandar y sin embargo hace una labor de corresponsales maravillosa, entonces la, la, las redacciones necesitan personal de muy variado pelaje. Como todos sabemos, con lo cual vamos eh, y después el tema de los becarios. Me preguntas por eso concretamente. Los entrevistamos a todos y a todas, sin ninguna duda, varias veces si hace falta, pero es fundamental. Yo creo que además tenemos la suerte solo en eso de ser una redacción pequeña, relativamente comparada con lo que, como están siendo ahora la mayoría de los medios digitales, comparada con lo que fuimos en público papel. Y entonces, bueno, pues tengo la suerte de, de conocerlos bien a todos, de saber de qué pie cojean. A ver, yo he, he, he salido, yo era corresponsal política, cubría la información del Gobierno, del Partido Popular y de la Casa Real. Y de ahí pasé directamente a la dirección, que fue como, perdón, me lo dijeron antes del verano y me escacharraron el verano, claro, porque ya no pegaba ojo. Pero los conozco a todos maravillosamente. Y eso me permite... Pues decidir, oye, este, este es fantástico. Vamos a ponerlo de. Lo hicimos hace poco un redactor, el redactor de cultura. Me parecía que tenía unas ideas muy buenas, me parecía que además es una persona con mucha iniciativa. Valoro mucho la iniciativa todo el tiempo eh, y lo pusimos de redactor jefe de última hora. Hace poco, un chico muy jovencito, ayer ahí. Y así todo, quiero decir, con comunicación, con conocimiento y con un estrecho contacto con la redacción, sin ninguna duda y preguntando mucho a lo, el resto de redactores jefes y por supuesto a mi queridísima Virginia que no podría vivir sin ella eh, hola eh, dos preguntas que están un poco relacionadas hola eh, también con lo que acaban de preguntar eh, y un poco con lo que acabas de decir eh, tu horario laboral ha cambiado es decir trabajas más horas o menos horas eh, eh, desde que eres directora? Trabajo las mismas porque el periodismo no tiene límites. Tú te levantas con el pinganillo de la radio en la oreja y te acuestas mirando los resúmenes de prensa, las portadas de los diarios, etcétera, etcétera. Eso lo hacía ahora y, y lo, lo hacía antes y lo, y lo sigo haciendo ahora. El trabajo es diferente. Eh, sobre todo porque el peso de la responsabilidad es muchísimo mayor. Y es verdad que antes eh, era, era corresponsal política, con lo cual andaba un poco, me organizaba yo un poco a mi aire en función de lo que había, de la actualidad política, iba muy poco a la redacción, etcétera, etcétera. Ahora me tengo que organizar de otra manera. Y a veces, eh, lo decía por la mañana, a veces me siento un poco como un sándwich, porque tengo a la propiedad y tengo a la redacción. Y entonces yo estoy en el medio, llena todo el rato de peticiones, reivindicaciones, pues esto no me sale, pues esto hay que hacerlo así, pues esto, ¿cómo me puedes ayudar? Pues esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Quiero decir, es hecho eh, mucho de menos la calle, muchísimo. Pero bueno, mmm, estoy aprendiendo también mucho, sobre todo en el trato humano, con la, con la redacción, y, y, y estoy valorando muchísimo las generaciones que vienen. De periodistas están hiper preparadas hiper preparadas e intento luchar contra el precariado con uñas y dientes con los con los propietarios porque creo que, que hay gente buenísima que se merece vamos los mejores salarios y los mejores puestos de verdad que sí menuda menuda generación de periodistas nos viene yo lo decía un poco por la segunda pregunta que te quiero hacer ahora eh, ¿Valoraste a la hora de aceptar o no? Supongo que no tuviste que pensar mucho, pero ¿valoraste eh, hasta qué punto eh, iba a cambiar tu vida personal aceptando ese puesto? Lo digo porque, además del famoso techo de cristal y de todas las razones, el mundo empresarial está dirigido básicamente por hombres. Absolutamente. Los horarios de trabajo los marcan los hombres. Mm. Entonces, yo creo que también, y es indudable que, por, que yo creo que hombres y mujeres tenemos maneras diferentes de ver la vida y de prioridades y objetivos. Entonces, yo soy de las que pienso que hay muchas mujeres que no son más visibles y que no son no optan a puestos directivos porque no les compensa lo que igual van a perder eh, de vida personal. Es una opción, o sea, me parece que sí, todas las opciones son válidas. Todas, ¿no? Son legítimas, o sea, yo no estoy diciendo, eh. con esto no estoy juzgando ninguna de las dos, ¿no? Porque este mi primera pregunta era un poco... Vale. O sea... Sí, no, pero es, es eh, a ver, eh, tengo que viajar más ahora. Eh, viajo mucho a Barcelona, eh, tengo más responsabilidades eh, como imagen del, del periódico y, y eso me implica pues eso, viajes, eh, llegar muy tarde, tengo que estar presente en los cierres, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, tengo un niño de tres años y... Es muy fácil de describir. Mi propio ha asumido el rol de madre tradicional en, lugar, en mi lugar. O sea, si nos remitiésemos a hace muchos años y no tantos porque sigue ocurriendo, mi propio sería la madre tradicional y yo sería el padre tradicional que es la que trabaja todo el rato va pasa poco tiempo en casa he conseguido eso sí ahí me he impuesto los fines de semana aunque vaya enganchada al, al iPad son sagrados porque si no no veo al niño y tampoco es eso pero sé esto lo hablé con él antes de, de dar una respuesta y, y lo asumió porque hoy por ti mañana por mí en eso he tenido muchísima suerte muchísima suerte pero como debería de ser Quiero decir, yo he tenido muchísima suerte por tener a, a mi pareja, que es, es consciente del puesto y de la oportunidad que para mí supone, y los hombres no han tenido suerte por tener a mujeres que han dejado su trabajo porque a ellos les han dado... No, pues a unas veces les tocará a unos y otras veces las tocará a otros. ¿Y si nos toca a los dos? Pues oiga, tiraremos de niñera, de abuelos, de lo que sea, pero lo que no puede ser... Es que abandonemos oportunidades como la que yo he tenido porque tengo un niño de tres años, que es un niño absolutamente feliz. Y um, sí, es verdad, las mujeres vamos ahí con ese remordimiento y tal, pero yo cada vez lo siento menos. Solo un pequeño. Eh, yo lo decía, no por eso que tienes toda la razón del mundo, sino porque creo que una cosa que debéis conseguir las mujeres cuando llegáis a puestos de responsabilidad es que los horarios laborales. Eh, eh, bueno, en el igual, caso. Sí, entiendo eh, lo que quieres no, a ver, decir. En el caso del periodismo, igual no es Es, muy es imposible. Pero, vale, pero en ya otros, te lo digo. Pero no es decir. que el periodismo es una forma de vida, ya sabes, ya sabes a lo que vas. Y es tal la vocación, por lo menos en mi caso, que no lo concibo de otra manera. Quiero decir, yo sé eh, que el, la vida profesional de un periodista. Eh, ocupa mucho más espacio que a lo mejor la vida profesional de, de otro oficio. Pero de verdad, lo dijo Gabriel García Márquez, es el oficio más hermoso del mundo. Si no, no se entiende que con los salarios que tenemos, la precariedad que tenemos y todo, los, los, los chicos y, y los redactores y redatoras jóvenes quieran seguir siendo periodistas. Es una profesión adictiva, maravillosa. Y además... Eh, en, mi, en mi caso, la asumo como, como una profesión de servicio público. Y eso, pues ante eso, como me iba a decir que no, mi propio, después de soltarle este discurso. <laughs> no sé si he contestado bien a tu pregunta. No, es que es, es muy importante para, para entender realmente lo que lo que supone asumir un puesto de directivo en, en un medio de comunicación. O sea, ya es duro para, para un corresponsal político, un redactor, lo que sea, para, para un directivo, pero es que es una oportunidad que ni siquiera te paras a pensarlo. O sea, estás dando botes desde el primer día. Luego tiene momentos, todos los políticos quieren controlarlo. Todos, sin excepción. Esa es la, esa es la batalla diaria. Pero bueno, ahí estamos. Alguna pregunta máis? Hola, Ana querida. Hola, Quería. amada mía. <laughs> ya sabes que nos tenemos que casar, pero bueno, además en tu tierra. Pues, a ver, te comento. Eh, bueno, yo te sigo, como sabes. Y, y yo a ti. Y te, <laughs> Esto va a ser así todo el rato. Que, que te comento, que te sigo, pero también en televisión, en las tertulias, etc., en fin, durante mucho tiempo, ¿no? Y quería sacar un tema que imagino que estarás de acuerdo conmigo, pero ya tú lo cuentas mejor que yo, que es cómo se interrumpe a las mujeres cuando opinan, y en concreto en tertulias televisivas, ¿no? Y qué pocas mujeres hay en tertulias televisivas, y si quieres contar alguna cosa más, pues la cuentas, si no, pues. Bueno, yo en eso soy muy muy tajante. Yo creo que hay unos límites y si no se cumplen me levanto y me voy. Eh, quiero decir, no lo, lo hice lo hice en una ocasión de una cadena importante de televisión y todavía lo estoy pagando, pero. Pero no, no, enten, no lo entendía de otra manera. Quiero decir, lo que no se puede permitir es que una mujer esté en inferioridad de condiciones frente a un hombre en una tertulia. Por ahí sí que no paso. O estamos en igualdad de condiciones o me levanto y me voy, con gran dolor de mi corazón, porque es verdad que disfruto las tertulias y además creo que se me nota. <laughs> Ben, quedamos en tempo para para nin outra pregunta, agradecerlle a Ana Pardo de ver no, a súa participación a aquí y de verdad, e de verdade enhorabuena, eh. A Diana e a Susana que tivesen a ben organizar este foro.